trabajadores de la educación. Ama la vida, defiéndela, revísate, lucha por cada día, vale la pena. Mónica Monreal. Muy buenas noches, bienvenidas sean todas y todos ustedes. Cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, día que se sensibiliza a la población sobre la importancia de la detección precoz para lograr un mejor pronóstico y supervivencia de los casos de cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células proliferan de manera anormal e incontrolada en el tejido mamario. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. A continuación, me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Nos honra con su presencia la licenciada Ruth González Silva, presidenta honoraria del DIF estatal. Nos acompaña el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos acompaña también el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la sección 26. Nos acompaña la licenciada Litia Aletia Loredo García, jueza sexto de lo familiar en representación de la magistrada Olga Regina García, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y del Consejo de la Judicatura del Estado. Nos acompaña también la diputada María Claudia Tristán Alvarado, diputada del Honorable Congreso y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Nos honra con su presencia también la diputada Bernarda Reyes Hernández, diputada del Honorable Congreso del Estado. Nos acompaña la profesora Mayra Hernández Dorantes, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos.
Nos acompaña la maestra en salud pública, Judith Ortega Alvarado, coordinadora general del Programa Institucional de Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Licenciada Wendy Bravo Vázquez, jefa de la Unidad para la Igualdad de Género en la Secretaría de Educación Pública de Gobierno del Estado, en representación del licenciado Juan Carlos Torres Cedillo, secretario de Educación. Nos acompaña la doctora Saraí de Los Ángeles Gaitán Morales, directora del Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino. Nos acompaña la licenciada Nadia Giomare Morales Gil, encargada del despacho de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Nos acompaña la licenciada Erika Janet Guerrero Trujillo, presidenta del DIF Municipal de Agualulco. También nos acompañan y nos honran con su presencia en este evento la licenciada Verónica Maribel Cerda Tudón, coordinadora del DIF Municipal de Agualulco. Profesora María del Refugio Rodríguez, esposa del profesor Juan Carlos Bárcena Ramírez, secretario general de la sección 26. Profesora Mónica Beatriz Juárez Martínez, esposa del profesor Ramiro Flores Cedillo, secretario particular. Profesora María del Rosario Chavarría Castro, jefa del Departamento de Educación Preescolar. Profesora María del Refugio Rodríguez Martel, jefa del Departamento de Educación Preescolar Indígena. Profesora Ariadna Vicente Mota, jefa del Departamento de Educación Inicial Indígena. Profesora Silvia Jerónimo Vázquez, jefa del Departamento de Educación Primaria Indígena. Profesora Anita Rentería Ibarra, jefa del Departamento de Educación Especial. Profesora María de Los Ángeles León Chávez, jefa del Departamento de Educación Inicial. Doctora Cintia Zamora Pedraza, jefa del Departamento de Educación Normal. Agradecemos la presencia y participación de las compañeras y compañeros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional y nuestras compañeras de apoyo, a todas las trabajadoras y trabajadores de la educación adheridos a la sección 26 e invitados que se encuentran en este recinto, así como a quienes nos acompañan en vivo a través de las diferentes plataformas digitales, compañeras y compañeros del interior del Estado, siendo este un día muy importante para conmemorar y con la participación de 1,000 personas. Un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. A continuación, invitamos a este micrófono a la profesora Mayra Hernández Dorantes, secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos, quien nos brindará la exposición de motivos. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realiza diferentes actividades para fomentar la detección oportuna y reducir el riesgo de esta enfermedad. Durante octubre, nuestra organización sindical ofrece talleres, conferencias, pláticas con el objetivo de concientizar sobre este padecimiento. De acuerdo con datos estadísticos de medicina del ISSSTE, el cáncer de mama es el segundo más frecuente de México, con un estimado de 1.67 millones de casos diagnosticados cada año. Además, representa el 25% de incidencia de cáncer y es la principal causa de muerte por tumor maligno en la mujer. Cabe mencionar que por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha del Cáncer de Mama, para promover un mayor acceso a controles y diagnósticos, así como para tratamientos oportunos. Llevar un estilo de vida saludable y un diagnóstico puede salvar nuestra vida. Lamentablemente, en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante el cáncer de mama. Este 19 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha del Cáncer de Mama, se promueve a través de la sección 26 la corresponsabilidad y la cultura de prevención entre hombres y mujeres, trabajadores de la educación, así como la comunidad en general. Porque hablar de cáncer no es hablar de estadísticas, es hacer conciencia hoy para prevenir una enfermedad mañana.
Quiero agradecer a mi secretario general, el maestro Juan Carlos Bárcenas Ramírez, y muy en especial a la licenciada Ruth González Silva, presidenta honoraria del DIF estatal, por respaldar esta actividad, porque uno somos todos y todos somos uno. Gracias. Muchas gracias, profesora Mayra, por este mensaje. Como mujeres, somos por naturaleza muy complacientes, pero nos abandonamos y no nos cuidamos. Hoy hago un llamado de atención a todas aquellas que se abandonan para cuidar a hijos, maridos o padres, para que se quieran, se cuiden. Este es el primer paso. Cita de Mariana Barbie Juárez, boxeadora y excampeona mexicana, en relación al sensible fallecimiento a causa de cáncer de mama de la boxeadora mexicana Ana Victoria Polo, el pasado 11 de octubre a la edad de 37 años. Solicitamos de la manera más amable y atenta al profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nos brinde su importante mensaje en este día. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Porque el día de hoy es algo importantísimo para nuestra organización sindical. Y es que en el anal de la historia que hemos tenido en este espacio, por primera vez tengo que reconocer y además agradecer la presencia de la licenciada Ruth, que sin duda realza el evento que el día de hoy, que de manera preventiva tenemos que cultivar desde niñas a la mujer. Muchas gracias por acompañarnos. A cada una y a que nos acompañan, mujeres distinguidas en su espacio del Congreso, de una función pública que desarrollan en favor de la educación o de los espacios de la Defensoría, porque eso es algo importantísimo que debemos de generar y consolidar en cada uno de ustedes. Agradezco el acompañamiento de mi amigo, el maestro José de Jesús Serrano. Gracias, maestro, por estar el día de hoy en estos escenarios importantísimos y que en un momento dado las tareas que habemos de sumar sea siempre para el reconocimiento del cuidado de la salud, porque estamos ciertos que la figura de la mujer en sí es la parte central de todas las actividades que desarrollamos. No hay ningún ser humano que no haya pasado de origen por la mujer. Tan así es que somos todos productos de nacimiento de la misma. Y eso es algo que nosotros debemos de valorar y entenderlo, y además de respetarnos entre nosotros. Es común que se pueda violentar, pero si nosotros sabemos y entendemos precisamente la dignificación que debemos honrar, creo que desde ese momento tenemos el sentido común de saber entender que el cuidado, y en especial de la salud, debe ser una prioridad. Quiero expresarles también a cada una de ustedes que quienes nos forjamos en la familia somos producto de ustedes y que son las primeras generadoras de la educación, y que en ese forjar la formación de la ciudadanía recae en la mujer un valor importantísimo. Entonces el reconocimiento es doble, porque al final es dar la vida por el ser humano, pero también es forjarlo para que sea un buen ciudadano. El día de hoy que celebramos algo tan importante, lo que es el cuidado del cáncer de mama, y en donde nosotros como varones nos sumamos a los espacios de oportunidad en un ejercicio de un liderazgo, de un liderazgo que tenemos que generarlo y consolidarlo de tal forma que el resultado de este producto debe de ser siempre la salud. Aquí resalta algo valiosísimo en el propio escenario, el amor. Porque el amor es algo que nosotros debemos cultivar siempre.
Pareciera que en los espacios de oportunidad que nos damos y en las discusiones que se generan de manera natural, en la propia convivencia que desarrollamos como seres humanos, a veces queremos romper con todo. Pero al final vuelve una autorreflexión, que es lo que debe de consolidarse en ese autocuidado. Y al hablar en ese sentido es porque siempre el diálogo debe ser la forma del acercamiento. Y hoy la educación, y muy particular entre la mujer que se genera con el vínculo de la familia, debe de ser esa la premisa, el cuidado de la salud. En la mayoría de los casos a veces quedamos, como se señala, ajenos, porque a veces nos preocupamos, como lo hace la gran mayoría, por los demás. Y a veces descuidamos lo propio. Y hablo en el sentido estricto de no únicamente la salud, sino también del cuidado de la misma vida. Entonces la primera regla es quererse a sí mismo. Y es algo que tenemos que aprenderlo todos. Porque cuando se ejerce un compromiso de trabajo, un ejercicio de liderazgo, aprendemos que el colectivo, aprendemos que los demás es el valor de la importancia. Y que lo individual pasa a un segundo término. Y eso es algo que el día de hoy debemos de consolidarlo y refrendar. Es verdad que tenemos que cuidarnos entre todos, que el valor de la sociedad tiene un inmenso sentido de reflexión de quien ejerce una facultad o una tarea. Pero también tenemos que aprender a cuidarnos. Tenemos que aprender a conocernos. Y que cuando se nota algún síntoma distinto a lo normal, entonces tenemos que tener una precaución adicional. Pero el cuidado empieza desde la familia, se fortalece en la escuela y con la compañía a quien nosotros elegimos ser para el resto de nuestras vidas. Entonces esto, al final de cuentas, quiero decirles que tenemos que cuidarnos entre todos. Y el día de hoy aquí ofrecimos la autoexploración, de tal forma que pueda ser un espacio de oportunidad que como magisterio tenemos, en el caso muy particular de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y yo hoy agradezco infinitamente que nos apoye con unos kits muy especiales, que quizás no va a ser para nosotros los maestros o las maestras, sino para que sea la proyección, para que un ejemplo con sus alumnas y sus alumnos. De tal forma que este material es precisamente para las niñas. Y es algo que las invito a todas las maestras o compañeras de trabajo en la educación, a que asesoremos de manera correcta a nuestras alumnas para que sepan cuidarse, que cuidemos incluso el embarazo prematuro, porque es algo valiosísimo, que les enseñemos a explorarse, que les ayudemos a algo tan simple como es el cuidado y el uso de la toalla femenina. Quizá en otros tiempos nos hubiéramos ruborizado en estos escenarios, mas sin embargo hoy es tan ordinario. Y quizás en ustedes tengan una experiencia tan particular en el uso de la transición de la toalla femenina. Y hoy debe de ser algo tan ordinario, tan preciso, que es el cuidado. Lo mismo la autoexploración. No es un tema ajeno ni por qué ocultarlo, es algo que lo tenemos que expresar y que decirlo tal como lo es. Porque entonces en la medida de que nosotros seamos francos y seamos más abiertos con la cuestión de nuestras alumnas, tendremos mucho más cuidado para que no pueda y no sucedan cosas desagradables. Quiero hacer un gran compromiso con este equipo tan especial, porque sin duda en sus espacios de proyección y que tenemos la oportunidad de expresarnos y ser ejemplo, creo que vale la pena tener un gran acercamiento con la comunidad femenina, desde el Congreso, desde los espacios de capacitación, desde el cuidado y la defensa, obviamente desde el liderazgo que ejerce nuestra licenciada Ruth González en el espacio del DIF, porque sé que hay una gran proyección y que eso nos puede generar llegar a la familia, porque es donde surge todo. Y esa familia es lo que nos une tanto a la cuestión del magisterio como también al DIF y a los espacios que tenemos destinados para eso. Un gran compromiso de fortalecer la institución que nos da la vida, y eso es la familia. Finalmente quiero decirles que, derivado de una gestión que también hicimos con el ISSSTE, directamente con la subdelegada, la doctora María Guadalupe Vázquez, nos donó unas mastografías. Y eso es algo que vamos a hacer la gestión de manera inicial
porque también tienen problemas con los aparatos, no los tienen todos al 100, van a ser inicialmente 50. Y ahí, por ahí se registraron al inicio, pero también hacemos un compromiso conjuntamente con mi compañera Lucy. ¿Dónde está Lucy Vázquez? No te veo, Lucy. Ah, salió Lucy, porque tenemos un compromiso de hacer gestiones adicionales para que podamos tener las cuestiones de los estudios de mastografía para todas aquellas trabajadoras de la educación y derechohabientes que así lo determinen. Entonces, es algo que va a ser importante que lo podamos generar. Y finalmente decirles que esta es su casa, decirles que siempre son bienvenidas y agradezco siempre el acompañamiento de mi esposa. Cookies, gracias por acompañarme, porque sé que es importantísimo la fuerza que nos mueve como trabajadores, lo que es nuestra pareja, lo cual yo te agradezco infinitamente. Muchas gracias, Cookies. Bueno, y enhorabuena para todos y que la conferencia que el día de hoy nos van a generar, que sea el principio para poder hacer la corrección en lo personal, pero que también lo hagamos con un gran compromiso con nuestras alumnas, con que tenemos en nuestras escuelas, pero que lo hagamos también con nuestra familia. Muchas gracias y felicidades a todas. Muchas gracias al profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez por este tan importante mensaje. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esta es la razón principal del por qué las mujeres deben realizar la autoexploración y evaluación regular. El siguiente mensaje está a cargo de una mujer que ha contribuido al desarrollo y bienestar de familias, mujeres, niñas y niños potosinos, a través de una ardua labor de trabajo y gestión al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en San Luis Potosí. Licenciada Ruth González Silva, bienvenida a esta su casa, la sección 26. Nos enorgullece contar con su presencia y le brindamos un fuerte aplauso. Adelante, licenciada. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí. La verdad es que no es la primera vez, porque quiero decirles que vengo de abuelos maestros, tíos maestros, mi madre es maestra, entonces no es la primera vez que vengo aquí. Estoy muy gustosa de estar nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación al profesor Juan Carlos Bárcenas. Gracias a cada uno, profesor Serrano, a cada una de ustedes, porque desde su trinchera han hecho mucho, no solo por las mujeres, sino por cada uno de los sectores de la población potosina, al igual que pretendemos hacerlo en el DIF estatal. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ciertamente el día de hoy conmemoramos un día importante, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Cáncer de mama, para ser específicas. Agradezco la invitación. Se llama Si te tocas, si no te tocas, te toca. Efectivamente, yo creo que ya llevamos muchos años tratando este tema. Ya a lo largo del tiempo hemos venido retomando muchísimos temas, no solamente del cáncer de mama, sino de algunos otros temas que atañen a la mujer. El día de hoy, justamente también, hicimos entrega de unos kits menstruales que hemos estado entregando a lo largo y ancho de todo el estado. Un tema que también, anteriormente, pues era tabú. Hoy en día estamos rompiendo esquemas a lo largo del mundo, porque las mujeres estamos tratando y tratándonos para poder de alguna manera
detectar a tiempo cualquier problema que tengamos. La participación de cada una de ustedes hoy manifiesta el interés que existe en el tema, y mientras más informadas estemos, mayores son las oportunidades de prevenir y de actuar a tiempo. El cáncer de mama, como todas sabemos, es una de las principales causas de muerte. Y también sabemos que no solamente pues les da a las mujeres, también hay cáncer de mama en hombres. Por lo cual conmino también a los hombres a que se hagan una detección. Ustedes, como maestras, como maestros, son una voz que sé que influyen mucho, no solo en el aprendizaje de las y los jóvenes, sino también forjan en ocasiones el carácter. Yo las invito, los invito a que estrechemos lazos con cada uno y cada uno de ellos para forjar jóvenes que en un futuro puedan realizar acciones de bien. No solamente quería darles un mensaje sobre la detección oportuna del cáncer de mama, porque ser maestro, ser maestra, es una gran labor, lo cual les reconozco inmensamente, y que sepan que siempre van a contar con el apoyo de DIF estatal para poder hacer grandes acciones y proyectar grandes acciones para sus alumnos y para sus alumnas. Quiero también expresarles y externarles un fuerte abrazo a cada una de ustedes, cada uno de ustedes, de su familia, de parte del gobernador del estado, de mi esposo Ricardo Gallardo Cardona, una persona que está en pie de lucha por cambiar al estado, porque de alguna manera cambie la perspectiva, no solo de la gente que habita San Luis Potosí, sino de la construcción de nuevas ideas, de nuevas opiniones, y que de alguna manera seamos un solo San Luis Potosí. Vuelvo a reiterarles el apoyo que tenemos a través del DIF estatal, el apoyo del gobierno del estado, y que cada una de ustedes como mujeres, que sé que son grandes mujeres que proyectan de alguna manera mensajes positivos en sus alumnos y alumnas. Bueno, pues hoy en día con esta entrega de kits menstruales, pues ya lo mencionó el profesor Juan Carlos, me habían hecho la gestión para poderles entregar estos kits. La verdad es que yo sé que muchas de ustedes ven la situación de cerca de cada una de sus alumnas y muchas veces nos conmueven, porque hay muchas situaciones en su casa, muchas situaciones alrededor de ellas, en el entorno de ellas, y cuando pues me pidieron estos kits, estos paquetes de kits menstruales, con mucho gusto acepté. Y de alguna manera que ustedes dieran el mensaje a las chicas en donde se cuidaran, en donde pudiéramos prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos en adolescentes, que seguramente a ustedes les toca mucho ser observadoras de ello. Y la idea de los kits menstruales es para romper tabús y para generar nuevas acciones en las mujeres potosinas. Muchísimas gracias, porque sé de antemano que estos kits menstruales serán dirigidos a aquellas mujeres estudiantes en situación vulnerable, y que ustedes sepan que son mujeres o señoritas que realmente lo van a aprovechar. El DIF estatal es de puertas abiertas para todas y para todos, y que queremos, como ya lo mencioné, queremos cambiar San Luis Potosí. Muchísimas gracias, reitero mi compromiso con las y los maestros de la sección 26. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias, licenciada Ruth, por tan emotivo mensaje. A continuación, gracias a la gestión de la licenciada Ruth y de una campaña promovida en todo el estado para dar un mejor autocuidado a la salud a la población más vulnerable, se llevará a cabo la entrega simbólica de kits menstruales. Roxana Isabel Lagunas Martínez. Montserrat García Martínez. Judith Ivette Alonso Rodríguez. Anita Imelda Hernández Araiza. Rosalba Martínez Martínez. Mayra Alejandra Díaz Hernández. Eliaibet Medina Rodríguez. Estefanía Azuara Argüelles. Gracie Paola Báez Reyes. Ana Karenina Ponce Padrón. A continuación, el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, secretario general de la sección 26, hará entrega de un reconocimiento a nuestra presidenta honoraria del DIF estatal, licenciada Ruth González Silva, por sus innumerables actividades en favor de la mujer potosina y que han contribuido a reconocer, valorar y apoyar a la lucha de miles de mujeres contra el cáncer de mama. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas felicidades. Invitamos a nuestro honorable presidium, a nuestras autoridades, a que nos acompañen a tomar su asiento en la parte de abajo para poder continuar con la conferencia. Si no te tocas, te toca. Aguirre, quien nos dará una breve semblanza y presentará a nuestra conferencista.
Por cuestiones de agenda, la licenciada Ruth se tiene que retirar de este recinto. Le brindamos un fuerte aplauso para despedirla, agradeciendo todas sus finas atenciones que ha tenido hacia el Magisterio Potosino y en especial a las compañeras y compañeros adheridos a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Adelante, profesor Francisco. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Para entrar en materia de lo que esta noche nos reúne en nuestra casa, la sección 26, vamos a hacer una semblanza de la gran trayectoria profesional que ha tenido nuestra conferencista de esta tarde-noche. La verdad es que es complicado cuando una persona ha desarrollado tantos aspectos profesionales, personales, pero hemos recapitulado lo más trascendente de su trayectoria para que la conozcan y sepan todo lo que ha logrado, todo lo que ha desarrollado y que esta noche, en beneficio de nuestra organización sindical, viene a compartirnos toda esta experiencia y todo este cúmulo de aprendizajes. Nuestra conferencista, orgullosamente potosina, nació aquí en San Luis Potosí. Inició su formación profesional en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Enfermería, en el año 1997, egresando en el año 2021, obteniendo, como ya comenté, su título de licenciada en enfermería. Posteriormente, decidió incrementar su conocimiento realizando un estudio de maestría, posgrado, que le dio el grado de maestra en salud pública y que culminó en el año de 2012. Además de poseer diferentes certificaciones en estándares de calidad del CONOCER y también del Colegio Mexicano de Enfermería en calidad en los procesos enfermeros. Aunado a esto, es miembro del Colegio de Enfermeros de San Luis Potosí, Asociación Civil. Nuestra invitada también ha hecho diversos diplomados, entre los que destacan igualmente diplomados de salud pública por la Universidad de Matehuala, también un diplomado en trastornos de la alimentación por Inventiva Empresarial, entre muchos otros diplomados, cursos, talleres a los que ha podido asistir y que hoy le permiten tener un cúmulo de conocimientos que viene a compartirnos en beneficio de todas y todos los agremiados a la sección 26. En su experiencia laboral, habrá que destacar que es enfermera general en el Centro de Salud de los Servicios del Estado de San Luis Potosí, es enfermera y asesora en actividad física en la Asociación para Pacientes Trasplantados, Asociación Civil. Fue en el año 2000, del 2005 al 2006. Es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición del 2013 a la fecha. Igualmente ha coordinado y organizado diversos foros de prevención a las adicciones en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entre las actividades extras que tenemos, habrá que comentar que la maestra además posee una carrera en lo deportivo. Ha sido delegado médico de la Selección Mexicana de Pacientes Transplantados en los Juegos Mundiales de Pacientes Transplantados con sede en Londres y Canadá en el año 2005. Asimismo, es medallista nacional en el Campeonato de Atletismo de Nuevos Valores en 1998, 1999 y en el año 2000. Atleta medallista en el Campeonato Universidad Nacional de Veracruz de 2001, juez de atletismo certificada en pista y campo, y es miembro activo de la empresa Tu Tiempo a Tiempo, que es la empresa encargada de hacer eventos deportivos. Recientemente, nuestra primera carrera atlética Fortaleza Sindical fue organizada por esta misma empresa. Es para mí un honor
y un placer presentar ante ustedes, ante todos ustedes, y dejar el uso de la voz a nuestra conferencista, la maestra en salud pública, Judith Ortega Alvarado, para que dé inicio con la conferencia "Si no te tocas, te toca". Muchísimas gracias, brindémosle un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias, y el placer es mío estar el día de hoy aquí. La invitación que me hicieron, que muy cordialmente la maestra Mayra nos hizo hace algún tiempo, la verdad, les voy a ser sincero, no me imaginaba la magnitud del evento. Me dijo una plática para las compañeras maestras y yo imaginaba una plática pequeña, ¿verdad? Más en comité pequeño. Pero muchas gracias, y para mí es un orgullo estar aquí. Lo comentaba con algunas maestras hace rato. Creo que ustedes son la base fundamental en la educación de nuestros niños mexicanos, de nuestros niños potosinos, y que ustedes son las educadoras también en salud de aquellas personitas que el día de mañana van a cambiar nuestro mundo. Y en cuestiones de salud, créanme que los niños, los adolescentes, son la clave para nosotros prevenir males que se están desarrollando en la actualidad. Y pues bueno, ya para no hacerlo más largo, yo les vengo a platicar sobre un tema muy importante. A lo mejor durante muchos años hemos visto que se nos ha estado hablando mucho de lo que es el cáncer de mama, pero que a veces no le tomamos la importancia que amerita este tema, ¿verdad? Creo que en este mes nos han bombardeado por todos lados, el color rosa, todo mundo lo hemos portado en estos días, pero realmente hemos pensado la importancia que tiene la prevención de este tema. A veces no lo tomamos la importancia que merita hasta que lo vivimos de cerca con alguien, alguien en la familia, algún conocido, o alguna persona que alguna vez tuvimos contacto con ella y que de repente nos enteramos que tiene este padecimiento. Como dice la presentación y el lema que nos marca la Organización Mundial de la Salud, si no te tocas, te toca. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos a nuestro alcance el tocarnos, el explorarnos y el de conocernos? Pero que por muchas cuestiones, muchas creencias culturales y sociales, a veces no lo llegamos a realizar, ¿o no? Yo les digo mucho a mis alumnos, ¿quién hemos tenido el valor de pararnos completamente desnudos frente a un espejo y conocernos realmente como somos? A veces nadie. No tenemos esa capacidad de dominar nuestro propio sentimientos de vernos al espejo, ¿sí? Nos da miedo, no nos conocemos, pero sí queremos andarnos modificando o haciendo cuestiones que de repente ni necesitamos, ¿verdad? Pero bueno, la siguiente, por favor. Ay, no sé si, ¿quién me habló? Ah, ok. 19 de octubre, ya tan nombrado este día. Este día se instauró no nada más como un día para estar trabajando sobre este tema de la prevención del cáncer de mama, sino para estar sensibles a este tema y a la importancia que amerita durante todo un mes. El 19 de octubre se hacen muchísimas actividades en relación a esto, pero realmente la actividad debe de ser permanente. Permanente en todas las mujeres y no nada más en las mujeres, en toda la población. Para mí siempre es un gusto venir a hablar de estos temas y que haya varones. ¿Por qué? Porque los varones van a ser portavoz a sus esposas, a sus hijas, a sus novias, a sus mamás. Entonces también es muy importante que ellos tomen nota de todo lo que se está hablando en este día tan importante. La siguiente. Quiero mencionarles un poquito algo sobre el cáncer como tal. ¿Me le dan dicta ahí, por favor? De repente el hablar de cáncer ya lo hacemos tan común, pero realmente sabemos qué es el cáncer. Por ahí mencionaban al inicio de la sesión, ¿qué es el cáncer? La siguiente, pues es un crecimiento acelerado de las células de nuestro cuerpo, en donde empieza a haber un crecimiento sin control. Sabemos que todo nuestro cuerpo está formado por células, ¿verdad? Entonces de repente dicen, le dio cáncer. ¿Y qué es lo primero que nos imaginamos? Tumores. Aparte de decir cáncer es igual a muerte, ¿o no?
Por eso nos espantamos. Debemos de tener claro que el cáncer realmente es una multiplicación de estas células sin control, como se ve en la imagen. De repente las células no saben para dónde correr y empiezan a crecer aceleradamente. La siguiente. Las células humanas, como sabemos, se forman y se multiplican a través de la división celular para formar nuevas células. Cuando se da este crecimiento acelerado, empiezan a crecer tumoraciones en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, a veces, las tumoraciones son tan pequeñas que no las logramos sentir. No lo vemos a simple vista y necesitamos apoyos de diagnóstico para poder saber lo que está pasando a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. La siguiente. Esta es una imagen de cómo se llegan a ver estos crecimientos anormales en nuestros organismos. Las células, pues es un crecimiento normal el que está en la imagen del lado izquierdo y crecimientos anormales que empiezan a surgir, ¿sí? Ahí vemos en la imagen que se ve un poquito muy borrosita cómo empiezan a acelerarse como loquitas las células de nuestro organismo. La siguiente. ¿Cuáles son las causas que nos llegan a provocar el cáncer? Les hablo de esto porque muchas veces oímos un factor de riesgo es la herencia. Si alguien en tu casa padeció cáncer, tienes un riesgo elevado a padecerlo. ¿Pero por qué? Debido a esto, por el crecimiento acelerado de las células y que llega a haber alteraciones en las cadenas de ADN a nivel genético. A veces tenemos mutaciones genéticas que se van pasando en generación tras generación. Entonces, por eso de repente corremos un riesgo mayor a padecer este tipo de enfermedades debido a eso. Alteraciones a nivel genético, que no lo sabemos o nos hacemos estudios genéticos continuamente nosotros. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a hacer los crecimientos acelerados que de repente tardan cierto tiempo en manifestarse. La siguiente. Un cambio en esta cadena de ADN hace que los genes que participan en el desarrollo normal de los crecimientos de nuestras células se conviertan en las llamadas células oncogenes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Son los que llegan a provocar que estas células empiecen a crecer sin control. Ya nos va quedando un poquito más claro de cómo se va dando este inicio, porque de repente no sabemos, ¿y qué pasó? Le dio cáncer, se le echó a perder el hígado, por ahí dicen. Se le echó a perder la mama. La siguiente. Entonces, el sistema inmunitario de cada una de las personas son los que nos van a ayudar a poder tener defensas y eliminar este crecimiento tan acelerado. Va a ser nuestra primera defensa para que no tengamos este tipo de problemas. La siguiente. Obviamente, los cambios genéticos que causan el cáncer, les decía, son hereditarios. Pero también de repente hay ciertos factores que estamos expuestos para que nos llegue a provocar una alteración a nivel celular. Y en este sentido vamos a hablar de la exposición a cambios ambientales que en un momento lo vamos a desglosar más. La siguiente. Bueno, cuando las células cancerosas ya están en nuestro organismo, pues de repente empiezan a salir lo que son las tumoraciones. Pero ¿qué pasa cuando ese crecimiento ya se sale de ese tumor, de esa malformación y se empieza a ir a través de la sangre? Es lo que llamamos o lo que hemos escuchado como metástasis. Se le fue a otra parte de su cuerpo por el crecimiento tan acelerado que hay en esas células. Y desgraciadamente, pues ahí el problema ya está más serio y más avanzado. ¿Sí? Y aquí está la parte triste. La mayoría de las detecciones de cáncer las detectamos cuando están en estas etapas, no en unas etapas tempranas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar más en la prevención y en los diagnósticos oportunos. La siguiente. Bueno, ya se ha dicho, ya se habló en un momento, el cáncer de mama se ha convertido en el más frecuente a nivel mundial en las mujeres. Y en nuestro país es de las principales causas de mortalidad en nuestras mujeres mexicanas. Nuestro estado también no está exento de este problema. La siguiente. Aquí vemos que en América Latina cada año mueren más de 490 mil personas a causa de este mal. Híjole, una muerte de una mujer es un caos. ¿Por qué? Porque somos las jefas de familia, somos
más mujeres y lo vemos aquí ahorita representado. Entonces, de repente, una muerte de una mujer causa muchos estragos, ¿o no? Se va la jefa de familia, o sea, están los jefes, pero ¿quiénes son las que realmente mandamos en casa? La mamá, la mujer, ¿no? El día que la mamá se va de vacaciones se vuelve un caos el hogar, todo mundo anda de cabeza. Entonces imagínense los problemas que se originan a causa de estas muertes. Niños pequeños que se están quedando huérfanos, ¿sí? Familias disfuncionales y muchos problemas que se van orillando debido a este mal. Ahí vemos en la imagen que para el año 2040, ¿cuántos casos esperan encontrar de cáncer de mama? ¿Y cuántas muertes? ¿Qué es lo que necesitamos trabajar? Disminuir estas tasas de morbilidad y de mortalidad. ¿Y en quién creen que está la clave de esto? En nosotros mismos. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes repliquen lo que van aprendiendo, lo que van escuchando. ¿Por qué? Porque en sus manos tienen personitas que son esponjitas, que si les empiezan a hablar desde ahorita de cosas en cuestión de autocuidado de la salud, se les va a quedar para toda la vida. Lo vimos ahora con la pandemia de COVID, lavado de manos, algo tan sencillo. Pero pónganse con niños de preescolar a lavarse las manos y les puedo asegurar que el niño se lava mucho mejor las manos que ustedes. ¿Sí? Entonces, son la clave ustedes para ser portavoces para estos cambios. La siguiente. Bueno, aquí en la imagen no se puede ver tanto. Quería mostrarles un poquito de las tasas de morbilidad que se presentan en cáncer, tanto en los hombres como en las mujeres. Sí, las mujeres tienen mayor incidencia de cáncer de mama. Los hombres no están exentos. Pero, ¿qué pasa? De repente en los hombres se detecta cuando ya está en etapas más avanzadas, ¿sí? Las mujeres somos un poquito más cuidadosas en el ver, en el atendernos, y en los hombres no. ¿O si han visto que en los hospitales haya más hombres que mujeres? Ustedes han de batallar con sus maridos, con sus hermanos, con sus papás. Ve a checarte. No, ya hasta que se están, dicen, ya me muero, ahora sí ya me muero. Es cuando van a recibir atención, ¿verdad? Entonces, lo importante de esto es prevenir. Tasas de mortalidad, decían, una de cada 8 mujeres mexicanas está muriendo por causa de cáncer de mama. Qué triste, ¿no? Qué triste que esas tasas cada vez están más elevadas. La siguiente. Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se van a multiplicar sin control. Hay diferentes tipos de cáncer de mama. La siguiente, quiero mostrarles un poquito la anatomía para que ustedes comprendan por qué se dificulta de repente el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. El cáncer de mama, por lo regular, aparece principalmente en lo que son los lóbulos de la glándula mamaria. ¿Ven ahí la imagen donde dice lóbulo? Esos ramilletitos que de repente vemos como ramilletes de uvas, que es donde se va formando la leche y ya por ahí va a pasar a través de los conductos y llegar al pezón cuando estamos amamantando. Por lo regular, ahí es donde inicia las tumoraciones o las alteraciones anormales de esos crecimientos, ¿sí? ¿Y qué pasa? No lo podemos palpar nosotros de manera fácil. ¿Qué necesitamos? Más estudios de apoyo para saber qué está pasando ahí. Las mujeres de repente cuando tenemos nuestros ciclos de ovulación y aquellas mujeres que sí se autoexploran son las que llegan a notar estos cambios. Cuando estamos ovulando, los lóbulos de repente los sentimos inflamados y podemos sentir como que, ay, traigo una bolita, algo me duele, ¿verdad? Pero muchas veces son por los cambios hormonales que sufrimos. Pero si vemos que ya pasó nuestro periodo de ovulación o ya pasó nuestro periodo de menstruación y seguimos con estas bolitas o con estas sensaciones, ojo, hay que ir a revisarlos, ¿sí? Entonces los tumores no salen nada más de un día para otro y es una bola que ya está ahí presente. Llevan cierto tiempo para manifestarse. ¿Y qué pasa? Cuando ya se manifiesta, cuando ustedes ya lo detectan, ya están en etapas avanzadas. Y desgraciadamente
ya las consecuencias pues son más graves. La siguiente, aquí está una imagen de cómo se dan los estadios del cáncer de mama. Las tumoraciones que les mencionaba, donde les dije que salían principalmente en los lóbulos, y no lo vamos a detectar rápidamente. Ese es un estadio 1. Un estadio 2 ya no nada más está en el óvulo, a lo mejor ya está en los conductos. Ya puede ser más palpable para ustedes, pero ya está en una etapa 2. En una etapa 3 ya se diseminó hacia la cadena de ganglios o a la axila o a otra parte de la mama. Y en un estadio 4 pues ya se está expandiendo hacia otra parte de nuestro cuerpo. Va haciendo metástasis. Y en la mayoría de nuestra población de las mujeres se detecta cuando estamos en etapa 3 o en etapa 4. Híjole, qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no nos damos el tiempo para conocernos, para explorarnos. Y hasta que ven realmente, ay, es que hoy sí tengo esta boobie más grande que la otra, ¿qué está pasando? Pues si nos viéramos todos los días de manera recurrente, podríamos ir notando esos cambios. La siguiente. La sintomatología del cáncer de mama, pues ya lo hemos escuchado mucho. ¿Cuáles son los síntomas? Hundimientos en la mama, que se te ven como hoyuelos en las mamas. El cambio de la textura de la piel, que te dicen la piel de naranja, ¿verdad? Se te hace como una piel de naranja muy gruesa. Que te duelan de manera recurrente, que se te ponga roja, que te sobresalga así como que un bulto. Sí, esos son los síntomas, pero ¿en qué etapas los vamos a identificar más fácilmente? Cuando está en una etapa 3 o en una etapa 4. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nuestras mujeres no lleguen a presentar ningún síntoma. Detectar oportunamente las anomalías, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son los síntomas? Ya les mencioné, aparte de los hundimientos, enrojecimientos, que haya salida de secreción. Bueno, si no están lactando, no es normal que salga lechita o que salga líquido. Y luego más, si sale amarillento o que huela mal o que salga sangre. Nos han llegado pacientes, ¿y desde cuándo tiene esto? Pues desde que nació mi último hijo. ¿Cuánto tiene su hijo? 10 años. ¿Y por qué vino hasta ahorita? ¿Verdad? Bueno, me fui como que muy largo a 10 años. Pero bueno, para que vean un ejemplo de que muchas veces no nos tomamos la importancia que amerita algún síntoma, ya hasta que está más avanzado. Entonces, cualquier síntoma, cualquier advertencia, debemos acudir con personal capacitado a que nos revise o a que nos cheque para ver qué está pasando. La siguiente, factores de riesgo. Al hablar de factores de riesgo vamos a conocer dos. Los factores de riesgo que nosotros no podemos modificar y aquellos que nosotros podemos cambiar para evitar este padecimiento. Género, simplemente por el hecho de ser mujer, tenemos un porcentaje muy elevado de padecer cáncer de mama. Genético, pues si en mi familia ha habido muchas personas que han tenido situaciones de cáncer, no nada más cáncer de mama, de otro tipo, ojo, otro factor de riesgo, ¿verdad? La edad. Obviamente, a más edad, pues se están presentando más casos. ¿Pero por qué? Porque ya a mayor edad es cuando está más avanzado el problema y se detecta, ¿sí? Pero en la actualidad, las tasas de morbilidad de este padecimiento se están haciendo cada vez en etapas más tempranas, ¿sí? En la mañana, en una conferencia, un médico nos decía, a mí me impactó cuando llegué a trabajar aquí, atendí a una chica de 17 años embarazada y con un sarcoma, con un tumor. Su mamá había fallecido de cáncer de mama a los 35 años, su hermana había fallecido de cáncer de mama a los 25 años. O sea, esto no es normal, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues alteraciones genéticas. Ellos tenían una mutación. Entonces el riesgo es más elevado. ¿Qué hay que hacer? Prevención, detección oportuna. La raza. La raza blanca es más predomina más las situaciones de cáncer de mama, también en la raza afro. En América Latina, las latinas no somos tan frecuentes para padecer este padecimiento, sin embargo, las tasas ya se han ido elevando, ¿sí? ¿Esto no lo podemos modificar o sí? Pues no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Pues si yo tengo factores de riesgo
que no puedo modificar, necesito hacer diagnósticos oportunos. Mi mamá falleció de cáncer, mi tía falleció de cáncer de ovario, mi papá también de cáncer de pulmón. ¿Tengo un riesgo? Pues sí, porque a nivel genético algo está pasando. ¿Soy mujer? Pues me tengo que ir a checar. Y pues ya estoy pasando de los 30, pues con más ganas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. La siguiente, por favor. Otros factores de riesgo que son muy importantes, pero que muchas veces podemos modificar. El uso de métodos anticonceptivos. Ojo aquí. No estoy en contra de los métodos anticonceptivos. No me vayan a decir, ay, no, es que ella dijo que no. Y luego los embarazos al por mayor. No. Lo que pasa que muchas veces de repente somos muy dadas a tomar anticonceptivos recomendados por quién, por la amiga, la comadre o la vecina, y realmente no nos llevamos una valoración por algún personal de salud. El uso prolongado de métodos anticonceptivos basados en estrógenos eleva el riesgo a padecer cáncer de mama. ¿Sí? También aquellas mujeres que hayan padecido cáncer de ovario, un riesgo también muy elevado para padecerlo. El nacimiento de nuestros hijos a etapas más tardías o a etapas muy tempranas también. Hay chiquitillas de 14 años que están teniendo su primer hijo, hay mujeres ahorita después de los 40 años que están teniendo también su primer hijo. Entonces, no hay que irnos a los polos, ¿verdad? Siempre hay una edad donde debe de ser nacimientos más sanos. Entonces, ojo con eso. El inicio de la menstruación temprana o tardía también afecta a eso. Las niñas, por lo regular en la actualidad, están menstruando a partir de los 9 años. Entonces, imagínense, el periodo de su menstruación se va a estar alargando cada vez más. Es un factor de riesgo. La siguiente. Factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Pues el no consumo de alcohol. No caer en excesos. Por ahí dicen, no, ¿cómo? Bueno, no caer en excesos, ¿verdad? Vamos a tener o fortalecer los estilos de vida saludables. Yo no les digo, no tomen, pero yo les digo a mis alumnas, pues lo que te tomas en 2 horas, vailo espaciando, ¿no? Te quieres tomar en una sola reunión lo que te puedes tomar en un mes, pues también tampoco no hay que abusar, ¿verdad? El estrés y la ansiedad. Y es un problema que todo mundo estamos estresados por el ritmo de vida tan acelerado. Pero cuando nosotros estamos estresados, liberamos también ciertas hormonas llamadas cortisol, las cuales nos pueden también ayudar a provocarnos cáncer a nivel fisiológico. Ojo con eso. Habemos mujeres que siempre estamos estresadas. Hay que relajarnos, ¿sí? La alimentación saludable. Nada de dietas ricas en carbohidratos y grasas, no tan abusar de estas. Es rica la pizza, las carnitas, la barbacoa, pero no siempre estar con la garnacha, ¿verdad? De repente hay que estar basados nuestros alimentos en grupos de alimenticio equilibrados y más cuando ya tenemos cuestiones de cambios hormonales. ¿Sí? Controlar nuestro peso, porque la obesidad y el sobrepeso también son un factor para padecer este padecimiento. Actividad física, caminen 15 minutos todos los días o algo de estiramiento nos van a ayudar para prevenir. ¿Sí? Y pues el tabaco también es un factor de riesgo para detonar este padecimiento. Tal parece que todo lo bueno es malo en esta vida, ¿verdad? Todo lo que nos provoca placer, pues nos causa algún problema de salud. Solamente con responsabilidad, no abusar, no caer en excesos. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que yo puedo modificar? Consumo de hormonas, uso prolongado por más de 10 años de alguna hormona, hay que tener cuidado, debemos de descansar y estar en tratamientos médicos para evitar problemas, ¿sí? La paridad, también el no tener hijos nos afecta a nivel fisiológico a nosotras las mujeres. Otro factor de riesgo para tener cáncer de mama es nunca haber lactado, nunca haber amamantado a nuestros bebés, ¿sí? Y las exposiciones ambientales. El cambio climático está teniendo un impacto muy significativo en la salud de toda la población. Radiaciones al por mayor, mismas radiaciones ultravioletas ocasionadas por el sol,
toda la tecnología que también estamos expuestos a químicos y demás, ¿verdad? Todo el día estamos expuestos a químicos, el tinte del cabello, las radiaciones que emiten los celulares, las computadoras, todo el día. Entonces, súmenle a todos los factores que ya les mencioné antes, ¿hacia dónde nos vamos esos factores de riesgo? Pues a detonarnos estos padecimientos. La siguiente. Aquí es donde debemos de poner mucha atención, la prevención. Se habla y se habla de campañas de prevención y ya se les habla de la autoexploración, de las mastografías. Está bien trabajar la prevención, pero ya créanme que ahorita ya nos quedamos cortos en hablar de prevención. ¿Qué necesitamos hacer? Diagnósticos oportunos, ¿sí? Por eso qué padre que les están haciendo las donaciones de mastografías. En el ISSSTE o en los servicios de salud del Estado siempre hay mastografías para las mujeres que tienen alguna alteración. Acérquense a sus servicios de salud. No tengan miedo, a todas nos da miedo, pero ¿qué necesitamos? Diagnosticar oportunamente. ¿Qué tal si yo tengo algo, yo no me lo detecto, necesito el apoyo de un aparato para que me detecte si ya hay alguna alteración, ¿verdad? Pues bueno, la siguiente. Actualmente hay conocimiento sobre lo que son el cáncer de mama y la prevención, pero son insuficientes. La detección oportuna es la clave para disminuir las tasas de mortalidad. ¿Sí? La siguiente. La exploración de mamas. ¿Quién se la hace aquí? Esa autoexploración de mamas. Somos, ¿qué será? ¿Seremos 100 personas? Así sin miedo, realmente no las voy a castigar ni a si les va a tocar regalo al final. Somos pocas, o sea, son pocas las que bajen su mano ya, gracias. Son pocas las personas porque esto lo debemos de hacer todas. ¿Y por qué no lo hacemos? Es que no tengo tiempo, no te tardas ni 5 minutos. Es que ¿a qué hora? Lo puedes hacer cuando te estás bañando, cuando te vas a dormir. Ahí me decía una alumna, ay, es que a mí me la hace mi novio. Pues mira, con quien te la haga, pero que te toque, ¿sí? Entonces, ustedes busquen estrategias, oportunidades, para que realmente sepan qué hay en sus mamas. Autoexploración de mama. Todas las mujeres nos la debemos de realizar, la siguiente, una vez al mes. ¿Pero cuándo? Si todavía estoy menstruando, debe de ser 5 días después de haber terminado mi periodo menstrual. Si ya no menstruo, elijan un día del mes, cada día 20 me voy a hacer mi exploración. Si yo no me conozco, ¿cómo voy a saber qué está pasando en mi cuerpo? Ojo, ¿quiénes se van a hacer la autoexploración? Todas las mujeres a partir de que tienen su primer periodo menstrual. Aquí hay muchas mamás muy jóvenes que me imagino que tienen niñas, adolescentes, desde esa edad, hija, empiézate a checar. Porque ya hay cambios hormonales, ¿sí? No es nada más hasta los 20 años, no, etapas tempranas. Eduquemos a nuestras niñas sobre estos temas. ¿Cómo van a hacer la exploración? Pues ya lo sabemos, la siguiente. ¿Qué vamos a buscar? Las medidas de prevención se basan en lo que es la autoexploración, los exámenes clínicos de mama y las mastografías. La autoexploración la hago yo. El examen clínico de mama, ¿quién lo hace? ¿Algún personal de salud? Y la mastografía es un procedimiento más invasivo con apoyo de aparatos, ¿sí? La siguiente, la autoexploración, la que yo voy a hacer, voy a buscar alteraciones, algún bulto o alguna anormalidad. ¿Cómo la voy a realizar? ¿Con mis manitas o la de otra persona que le quiera ayudar? ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? Pues explora, tócame, pero ¿desde dónde? Nada más la mama y así rápidamente, no. Necesitamos explorar desde la cadena ganglionar que está atrás de nuestra oreja. ¿Qué es lo que voy a hacer? La siguiente. Voy a colocarme primero frente a un espejo y ver mis mamas. Ver si están del mismo tamaño, si están simétricas, si tienen la misma coloración. ¿Lo hacemos? Muy bien, a las que sí lo hacen y a las que no las voy a agarrar a nalgadas. ¿Qué es lo que voy a ver? El tamaño, la coloración. ¿Qué es lo que después voy a hacer? A levantar mis manos para ver si se levanta a la par. Es que levanté una y la otra se me quedó abajo. Ay, algo está pasando, ¿verdad?
Luego me agacho y ver la caída de mis mamas. Esa es la exploración. Después voy a colocar una mano atrás de mi nuca, en mi nuca, y con la mano contraria voy a empezar a explorarme desde atrás de la oreja. Con mis tres deditos, lento, en forma circular. Con mis tres dedos, ¿por qué? Para poder abarcar una mayor cantidad de piel o de tejido. Pero es con calma, no nada más, ya, no, con calma. Voy a tratar de ver si hay alguna alteración, alguna bolita. ¿Y por qué desde aquí? Porque desde aquí empiezan también a surgir las tumoraciones. ¿A dónde me voy a bajar? A la axila. La axila debe de ser con mayor cuidado y con mayor profundidad, porque el tejido está más hundido, ¿verdad? Y después me bajo lo que es a la mama. Y empiezo en todo mi tejido, en mi glándula mamaria, círculos, círculos, hasta llegar al pezón. Cuando llego al pezón, voy a presionar para ver si no hay salida de líquido. Y luego lo hago con la mano contraria. ¿Sí? Puede ser así de pie, mientras están en la regadera, o también se facilita cuando están acostadas y colocar una almohada en su espalda para que sobresalga la glándula mamaria y sea más fácil la palpación. ¿Cuánto nos podemos tardar? 10 minutos a lo mucho si lo hago con calma. Nos tardamos más en el chisme de la novela, ¿sí? O en el teléfono viendo el TikTok. Ay, aquí me quedé media hora. Entonces, hagámoslo esto como algo rutinario para nosotras. La siguiente. Puede ser también que lo hagan en la ducha, ¿verdad? De repente no tengo el tiempo en el baño, pero puedo hacerme exploraciones de manera circular o de manera que voy tocando toda mi mama, desde la glándula mamaria de acá atrás hasta el pezón. ¿Queda claro la técnica? ¿Sí? Ya ahorita en donde quiera nos van diciendo cómo podemos hacerlo. ¿Sí? La siguiente. La otra manera de prevenir es la exploración clínica de mamas que te hace el personal de salud. Mínimo debe de ser una vez al año. O sea, yo me hago cada mes, pero alguien experto debe de realizármela por lo menos una vez al año. Puede ser su médico de cabecera o algún personal de enfermería cuando van a su clínica de medicina familiar. ¿Sí? Una vez al año como mínimo. Si son dos, si son tres, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellas tienen una habilidad más especializada para detectar alteraciones. ¿Quién va a hacerse su exploración clínica de mamas? Pocas. Hoy se les dio la oportunidad de podérsela realizar. Las invito a que vayan a cualquier clínica de salud, incluido el Centro de Salud Universitario, el que está aquí en Zona Universitaria de la Autónoma, pueden realizarse este examen clínico de manera gratuita. Todo el mes están realizando en todos los consultorios y centros de salud. La siguiente, ¿qué es lo que se realiza en este examen clínico? Está realizado por un médico o un personal de salud. A través del examen visual y de la palpación por alguien experto, pues vamos a ver o a identificar alteraciones. La siguiente, otra forma de diagnóstico es la mastografía. Qué padre sería que todos pudiéramos tener acceso a las mastografías. Pero ¿a quién se les realiza en nuestro sector salud? A las mujeres mayores de 40 años o aquellas que tienen factores de riesgo muy elevados. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa? Lo decía el maestro hace rato. Es que los aparatos no funcionan. Híjole. Y hacerlo de manera particular, pues está más caro. Pero es la mejor forma para prevenir diagnósticos oportunos. ¿La mastografía qué es? Pues te hacen una tipo rayo X de la mama, de la glándula mamaria, te la presionan, es molesto, obviamente que sí, pero ¿por qué es así? Porque nos va a buscar hasta los lobulillos si hay algún crecimiento o alguna alteración. Otra manera son los ultrasonidos, también los ultrasonidos mamarios o las biopsias. Pero estos procedimientos se nos hacen ya hasta que se detecta alguna alteración. Lo importante es diagnósticos oportunos. Yo los invito a todas realmente, si tenemos la oportunidad de realizarnos estudios de diagnóstico, hagámoslo. Si no lo hay, empecemos a educar en la autoexploración mamaria. ¿Sí? Y llevar
a nuestra familia, a nuestra esposa, hijos y demás, cada semestre a una revisión. ¿Por qué? Porque la prevención y el diagnóstico oportuno es realmente la clave para disminuir estos padecimientos. La siguiente, aquí está otra imagen de lo que es la mamografía, ya muchas de ustedes lo han hecho. Sí duele, no les miento que no duela, pero es la mejor forma de detectar. ¿Sí? La siguiente. Hoy otro estudio que es imagen por resonancia, pero ya cuando se detectó alguna alteración, ya se va más específico en estos estudios. Y la siguiente, que es la biopsia. La siguiente, por favor. Aquí, donde pues ya se hace un diagnóstico invasivo para cortar algún tejido, alguna alteración de esa tumoración que se presentó. ¿Para qué llegar tanto a esto, verdad? Prevenir. Hagamos de la prevención la clave. ¿Sí? Educar en salud, fortalecer el autocuidado, y el autocuidado está en nosotros mismos. La siguiente, pues bueno, a mí me gusta mucho esta frase, yo me cuido. ¿Sí? Si yo me cuido, obviamente voy a detectar, voy a prevenir. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar, ¿o sí? Sus hijos las andan cuidando, mamá, ya descansa, siéntate. O el esposo, ay, mi vida, ya trabajaste mucho. Hay que empezar a cuidarnos. Y más la salud de la mujer, porque las mujeres somos las claves en muchos lados, no nada más en el hogar. ¿Sí? El tema de cáncer de mama no es nada más hablar de malestares físicos o fisiológicos. Son problemas emocionales, problemas psicológicos, y siempre el tratamiento para estas personas que tienen estas enfermedades debe de ser un tratamiento integral, con equipo multidisciplinario. Imagínense que les digan, te vamos a tener que cortar un seno para evitar que se expanda. En shock, ¿verdad? ¿Cómo me van a quitar algo de mí? Y más algo estético, que de repente es algo muy importante. ¿Qué me van a decir los demás? ¿Cómo me van a ver? Entonces, la prevención es la clave de esto. Los felicito a los organizadores realmente porque se preocupan por su comunidad. Y es muy importante estarse capacitando, nunca está de más. A lo mejor ya habían escuchado esto, pero la importancia es sensibilizarnos sobre estos temas. Muchísimas gracias. Por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda, y agradecerles de nueva cuenta la invitación. Si no hay ninguna duda, por ahí afuera también están de la clínica Renova Spa, que nos donaron dos certificados, nos obsequiaron dos certificados para las asistentes el día de hoy, y se van a rifar dos obsequios, no sé si están por ahí las chicas. No sé cómo vayamos a hacer la dinámica, maestra Mayra. Por ahí vi que se registraron, hay unas listas de registro, no sé si podamos hacerlo a través de esas listas, o ustedes díganme. Ok. Ah, perfecto. Bueno, aquí es Balbina, es la encargada, si quiere, para Hola. Que diga de qué consta el... Hola, bonita noche a todas. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras. Nosotras también pertenecemos a la Fuerza de Salud y a la Prevención en Salud. Somos Renovate Clínica Spa y también estamos muy comprometidas con este tema, sobre todo el día de hoy. Gracias a la maestra Mayra, gracias a la maestra Judith por habernos invitado. Pues la verdad, nosotros traemos tres obsequios. Incluye un gel de manos, de uñas, un masaje completo y un facial. Aquí sería ver la dinámica. Okay, perfecto. Bueno, me dicen que van a seguir con el programa, ¿verdad? Y al final rifan los obsequios. Gracias.
reconocimiento ahorita, ¿no? Agradecemos a la maestra en salud pública, Judith Ortega Alvarado, por esta conferencia que nos acaba de brindar. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Solicitamos amablemente a nuestras autoridades tomen asiento. A continuación, el profesor José de Jesús Serrano Aguilera, representante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la sección 26, nos brindará su importante mensaje. Adelante, maestro. A continuación se hace entrega de un reconocimiento de parte de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a la maestra Judith Ortega Alvarado por su importante y valiosa participación en la conferencia Si te tocas, no te toca. Un fuerte aplauso. Tome el asiento, por favor. Voy a... Muy buenas noches. Hoy es un día muy especial para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para el maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro dirigente nacional, y para nuestro secretario general de la sección 26, el maestro Juan Carlos Bárcena Ramírez, porque el Sindicato Nacional, las maestras y los maestros de México, siempre hemos apoyado, respaldado a los gobiernos, siempre hemos defendido las causas nacionales sociales. Aparte de que nos dedicamos a mejorar, a elevar, a defender la escuela y la educación pública, aparte de que nuestro sindicato, conformado a partir de 1943, lucha por las conquistas de las y los trabajadores, también es un sindicato comprometido con muchas causas, con muchas acciones, y eso es lo que lo ha hecho un sindicato de vanguardia, un sindicato solidario y fraterno. Un sindicato que ha trascendido las fronteras locales, nacionales e internacionales. Somos un sindicato que por nuestra vocación y compromiso que tenemos, hacemos cosas extraordinarias. Por eso hoy le reconocemos a quien nos dio la conferencia, a la maestra Judith Ortega Alvarado, por su gran participación. También reconocerle al Congreso del Estado, a la 63ª legislatura que hoy estuvo galardonada con la maestra María Claudia Tristán Alvarado y por la diputada Bernarda Reyes, y a quienes hoy están aquí con nosotros. Agradecerles, doctora Saraí, agradecerle a la maestra Mayra y agradecer a quien trae la representación de la jueza sexto de lo familiar, a la licenciada Aletia Loredo García,
y en su representación. Quiero, pues iba a leer un mensaje, pero creo que lo más sano es que les diga lo que siento. Y este mensaje es de nuestra dirección nacional. Cuando hablamos del Día Mundial del Cáncer de mama en las mujeres y muy acertadamente también en los hombres, estamos hablando de muchos temas que son graves, delicados, y que este tema en particular que afecta a las mujeres y que es causa de muerte, por supuesto que debe de tener una atención particular. Una atención particular de los gobiernos y de los congresos, porque los congresos deben de aportar presupuestos crecientes y permanentes para que la ciencia, la investigación avance con rapidez, porque este ha sido un flagelo que no solamente afecta a la salud, afecta en lo emocional y en el entorno de la familia, nos afecta tanto que nos roba la autoestima y se requiere un esfuerzo extraordinario para que las mujeres desde los 17, ahora ya desde los 25, antes era de los 40, tengan que vivir con dolor, tengan que vivir con esa angustia constante y permanente que no solamente son ellas, sino que como es y está en la herencia, en el ADN, pueden ser no solamente sus hijas, pueden ser sus hijos. Por eso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en particular el maestro Juan Carlos Bárcena Ramírez, el maestro Alfonso Cepeda Salas, atienden permanentemente los temas de agenda nacional y nos piden a las maestras y a los maestros que sigamos haciendo conciencia de vocación, que requerimos de una nueva cultura, una cultura que nos permita prevenir, detectar, atender y llamar a las autoridades para que atiendan como lo reza la Constitución en las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, particularmente en lo que corresponde a la salud. No es un tema solamente de escucharlo, es un tema de concienciar, es un tema de revisar y de atender, y ustedes, trabajadoras, maestros, necesitamos hacer un movimiento holístico para sembrar una nueva cultura en las niñas. Hoy las niñas enfrentan una serie de circunstancias de inseguridad. Hoy las niñas ya tienen lo que dijeron, embarazos prematuros, están expuestas a muchas cosas, están expuestas a las drogas, están expuestas a infinidad de violencias. Pero el tema central el día de hoy es el cáncer de mama. Y yo creo que de los primeros compromisos que podemos tener nosotros es las que se siguen haciendo su valoración, hacérselas permanentemente, o acudir, sobre todo aquellas que ya tienen problemas hereditarios, acudir a los hospitales, y que no hacerlo y empezar una agenda en sus escuelas, con sus directores, con sus supervisores o supervisoras, porque nosotros está, nosotros los maestros somos la puerta, la ventana, a veces la última esperanza de las niñas y de los niños. Nosotros podemos hacer que la vida de un joven, de un niño, de un adolescente cambie. En nuestras manos está lo tan sagrado y lo valioso de la humanidad, está particularmente en las familias, pero de manera muy especial está en nuestras manos. Y esto requiere de esfuerzo, de mayor entrega,
El sindicato trabaja, ¿qué les diré? La mayoría trabajamos desde muy temprano hasta muy noche, los que estamos en el sindicato. Y nuestro dirigente trabaja más. Ahorita le corrió a otra reunión y todo, termina, ¿verdad, maestra? Termina esa reunión y sigue en otras. Y muy temprano está en otras y se va a un municipio cercano, a un alejado, y está en una constante. ¿Por qué nosotros no dar parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo? Porque este mundo solamente se cambia así, con el compromiso de la vocación de hacerlo. ¿Ustedes han observado cuando tenemos un familiar enfermo que requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra atención? Pues este fantasma real que vive, que es el cáncer de mama, requiere de nosotros que lo enfrentemos, que eduquemos, que formemos, que exijamos a las autoridades, que busquemos que los congresos otorguen mayores y mejores recursos. Por eso hoy, a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, les decimos, esta y muchas actividades hace este sindicato. Ya estamos preparando para lo del Día de Muertos. Ya tenemos, y aquí en el sindicato tendremos a nuestras 3 etnias representadas. Y estamos buscando más participaciones para poder servirle a la sociedad, para poder seguir siendo ejemplo. ¿Recuerdan la pandemia? Pues el sector salud y nosotros, ustedes, estuvimos en la primera línea y muchas y muchos fallecieron, pero nuestro compromiso de vocación así debe de ser. No hay otra. Somos los únicos que tenemos la vocación de servir. No hay quien de otras profesiones tenga la paciencia, la vocación, el espíritu, la pedagogía, la didáctica para atender a niños, a jóvenes. Gracias a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, gracias a nombre del Comité Ejecutivo de la Sección, de quienes coordinaron este trabajo, de nuestras invitadas especiales, de ustedes, de las esposas de nuestros compañeros del comité y de nuestros compañeros del Comité Ejecutivo que siguen trabajando para servirles con dignidad a ustedes, porque el color naranja no es solamente, el color rosa, perdón, no es solamente el color, es dolor, es esfuerzo, es esperanza, es la búsqueda constante de que haya respuestas médicas y científicas que les ayuden a mejorar su salud, su bienestar y su ambiente familiar. Muchas gracias a nombre de la sección 26. Ya voy a hacer la mala del cuento. Bueno, básicamente, pues yo creo ya todo mundo sabemos sobre la importancia de la detección. Díganme la edad de inicio de la autoexploración de mamas. Ay, aquí fui la primera que vi aquí derechito. Desde la primera menstruación. Bueno, la edad va a variar, ¿verdad? Pero desde la primera menstruación. Perfecto, muy bien. Bueno, pásenle por su obsequio. Sí, ¿fue la verdad que sí? La otra, ¿cuál será? Pásenle, por favor. Díganme un factor de riesgo no modificable para el padecimiento de cáncer. Allá levantó la mano. Allá, ¿verdad? Acá la señorita de amarillo, perdón. No modificable.
Perfecto, muy bien. Pásale, por favor. Sí pusieron atención, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya serían los dos obsequios o... Balbi, ¿falta uno? Ah, son tres, entonces van dos, entonces el último. No sé, ayúdenme, por favor, no se me ocurre. ¿Perdón? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver si maestras de educación indígena, ¿alguna que hay aquí? ¿Alguna representante? ¿Dónde está? ¿Nadie? Educación indígena. ¿O especial? Ah. Bueno, aquí ayúdenme a deliberarme porque vieron acá. Una pregunta dirigida a las de educación especial. A ver, exploración clínica de mamas, ¿cada cuándo y quién se los puede realizar? Pero esa es la autoexploración. Muy bien, bueno, ella ya hizo mucho el esfuerzo. Pásale, maestra. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Balbina por sus obsequios y ojalá que participen, se acerquen a todos los servicios que nos otorga. Muchas gracias. Ya por último, recordarles lo que nos mencionó nuestro secretario general, el profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, acerca de la adquisición de 50 mastografías para las primeras 50 personas que se registraron y a su vez se va a seguir continuando con la gestión para que se puedan acceder a más de ellas. Es así como damos por clausurado nuestro evento. Agradecemos a nuestras autoridades que nos acompañaron aquí el día de hoy y por supuesto a todas y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Hasta pronto.